compro la mina y tú con las granadas. ¿Los en el Dynamite? Yo y yo lo sé. Pues de eso mismo que era la... ¡Ah! ¡Oh, me cerré! ¿A quién no le gusta un buen juego de zombies? Deja a todos. Es mucho mejor cuando es un Battle Royale. Dying Light Black es un juego que ha combinado un número de... Ah, que te... que pues tiene las dos. ¿Qué? Puedes comprar ambas, tanto la mina como la granada. Sí. Sí. Ah, no sabía, pensé que lo cambiaba. A ver. ¿La tenías chance de cambiarla? Ah, sí. Como diría Gamora, no lo sabía. No. Ay, maté varios con la granada. No son las que conocemos. ¿Qué o no? Ok. Un navajazo. Esto se convierte en un gran jugador. Ya, déjalo traigo, déjalo traigo. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste corriendo? Este juego fue... ¿Qué vas a hacer? Más que se le hizo. Estoy atrayendo hacia mí. Y uno de los primeros que salió a luz después del fondo. El Royal es un Battle Royal. Vamos a llegar a los 30. Trae un mapa lleno de mucha magia, ya que hay ciertas habilidades acá que te hacen decir eso. Este juego creo que si compras las habilidades del mismo color te las sube todas a nivel 10. No, yo tengo dos rojas y una azul y ya están todas a nivel 10. O sea, yo tengo las tres rojas y me las sube todas a nivel 10. Sí, yo también. O sea, tengo dos rojas y una azul, pero están al 10 también. ¡Oh! ¿Sobrevivió la trampa, no? No, ese salió del piso de aquí. Un matamo. Agárralo, 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 agárralo. Yo aquí hago pelota. ¿Lo agarraste? Listo. Oye, sí, otro. Agárralo. Ya. ¿Cómo no se llena más la munición allí? Oye, sí. ¡Quítese! Puso una trabada. Sí, tío. ¿Mande? ¿Cuándo? Con tía Karina. ¿Cuánto quedan? ¿57, verdad? Lamentablemente, solo está para la Nintendo Switch. Pero nada más terminamos este. Terminamos ya. Esto. El video lo... Oh shit. El video te lo paso luego. Tú te sentirás como si andas en dentro de la historia de Mad Max. Es que son casi idénticos. Salmas, saltos. ¿Te das cuenta que están saliendo todos a la mera hora? Sí. El objetivo es el mismo de cualquier Battle Royale: ser el primero. Pero al ser ambientado en una película, más si un fan lo juega. Es más, lo voy a subir a YouTube, el de este. Está perro. Nada más que se ponga el 30 y ya salimos. Hay que admitirlo. El Tutti ha estado desde antes que Fondo apareció. Quizás sería como el abuelo de los Battle Royale. 4, 3, 2, 1. Sé que hay otros más antiguos. ¡Ande! ¡Voy! No, ya. Quizás este es el que poco se trata de soltar. ¡Ah, perro! Hasta los 30. Para tener una experiencia sin problemas. ¿Quién hizo más años? No sé. Salió... No, pues es así individual. Un puro mugrero. Unos guachamos. Creo.